Muy buenos días, estamos aquí en un programa más de Formación en Acción. Recuerden, el programa anterior les dijimos, prepárense porque la profesora Norma Alvarado Xolalpa del CECATI 127 nos va a impartir una clase de inglés para que ustedes vean cuál es la metodología que se usa y cómo se hace prácticamente la enseñanza de este idioma en el CECATI 127. Muy bien, pues entonces damos la bienvenida una vez más a nuestra profesora Norma Xolalpa, Norma Alvarado Xolalpa, y cuéntanos, profesora, ¿cómo es la metodología? ¿Cómo se aborda este aprendizaje? Bueno, muy buenos días o buenas tardes, ya no sé en qué horario estamos, pero bueno, bienvenidos a todos nuevamente, gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio. Como bien les comentaba Sarita, pues bueno, en este momento vamos a intercambiar algunas experiencias que tenemos sobre la metodología y de qué manera se aplica, de qué manera la desarrollamos en CECATI. Ajá. Perfecto. A ver, cuéntanos cómo es, cuál es el objetivo. Primero, ¿qué se espera de un alumno cuando entra a estudiar el inglés? O más bien cuando egresa, ¿no? De los cursos que… Ok. Les voy a dar las dos. A ver, cuéntanos. Cuando alguien ingresa al CECATI, nosotros tenemos un amplio espectro, un amplio rango de edades. Uh-huh, ellos así pueden es. Llegar desde los 15 años y pueden estar hasta los 100 años. Uh-huh, así si es. Si aún quieren aprender el idioma a los 99, a los 100, a los 80, a la edad que gusten, serán bienvenidos. Es una parte bastante generosa del sistema de CECATI. Y pues bueno… Realmente cualquier persona que tenga por lo menos las bases de la lectoescritura será bienvenido, no importa que tenga antecedentes o no sobre el idioma, lo importante es que tenga por lo menos sí la lectoescritura para que Muy sea bien. Un poco más fácil. Inclusive alguien que no lo tuviera también podría aprender el idioma, pero claro. Igual se llevaría la lectoescritura junto con el aprendizaje. Uh-huh. Claro. Esas son las bases. Ahora, ¿cómo saldría o cómo… ¿Cuál sería el perfil de egreso de nuestro alumno que completa todos los cursos en CECATI? El alumno que egrese tendrá ya la posibilidad de comunicarse de manera eficiente, de manera autónoma, de manera escrita, de manera oral, se podrá expresar muy bien, de qué manera todas las formas básicas para poderse expresar. Uh-huh. Sí, se está acomodando el micro. Ahí creo que ya está mejor, ¿sí? Ajá, a ver. Okay. Bueno, retomo esto. Nuestro alumno, nuestro egresado va a poder comunicarse, podrá ser autosuficiente, podrá responder a una entrevista de trabajo, podrá responder a una entrevista en un examen para certificación. De un ejemplo que voy a dar es una referencia que está en el Common European Framework, que uh-huh. son las certificaciones de la Universidad de Cambridge. En esas universidades, bueno, en esa universidad en particular, hay diferentes certificaciones. El nivel que obtienen nuestros alumnos al término de los cursos está aproximadamente entre un nivel PET y un nivel KET. Uh-huh. ¿Cuál es cada uno de ellos? El primer nivel, el nivel KET, es una certificación internacional que tiene las siglas, como lo mencionaba, que son las siglas KET. Uh-huh. Ahorita se los voy a mostrar, que son estas. Y la sigla significa Key English Test. Uh-huh. Ajá. Ese es el primer examen. Este examen lo pueden obtener con un nivel muy alto o el examen PET, ¿sí? Que también son siglas, Preliminary English Test. Ajá. Cualquiera de estos son los que él podrá obtener, este con un muy buen nivel y este con un nivel medio. Inclusive, si el alumno es muy comprometido, podrá tener un nivel alto en este examen, que es un nivel de preintermedio. Excelente. Uh-huh. Esa es una referencia internacional. Ahora, respecto a nuestras referencias nacionales, pueden hacer alguna certificación. Hay múltiples certificaciones actualmente con diferentes editoriales, con la SEP. Hay varios instrumentos de evaluación que se han implementado en diferentes instituciones. Y esos exámenes le certifican al alumno para que pueda demostrar que tiene el nivel que se requiere para la empresa o para la escuela que lo necesite.
Y estas certificaciones además van a salir con un sello nacional, que es el CENI, el Centro de Evaluación Nacional de Idiomas. Uh-huh. Oh, muy bien. Uh-huh. Y pues bueno, ya posteriormente les daremos referencias de si el ROCO sigue en pie, porque han habido algunos cambios en CECATIS. El ROCO es un examen de reconocimiento ocupacional. Uh-huh. En donde todos aquellos que ya hablan el idioma, pero que no tienen ningún papel que respalde estos conocimientos, pueden acudir a CECATI para que les elabore un examen, les aplique un examen, y con ese examen ustedes puedan tener ya una constancia o un certificado sobre los conocimientos que ya tienen. Así es. Entonces, bueno, estas son las posibilidades cuando el alumno egresa de... Primera, de certificarse, y segunda, de tener un documento oficial que le valide sus conocimientos y sus habilidades en el idioma. Así es. De tal manera que puede de manera inmediata tener un uso, una parte utilitaria para el trabajo o para la escuela. Hay colegios, hay escuelas particulares, inclusive también de manera pública, hay algunas universidades bilingües que ya están implementándose en nuestro sistema nacional, que ya le requieren una certificación. Así es. Y bueno, voy a dar una referencia de un poquito de los antecedentes que tengo de conocimiento laboral y de experiencia. Por ejemplo, en algunos estados de la República existen las universidades tecnológicas o las universidades, con este perfil, y algunas ya tienen ese sistema bilingüe, y en esas ya les están pidiendo una certificación preferentemente para que puedan ingresar, y ya tienen programas bilingües. Uh-huh. Ah, excelente. De tal manera que inclusive un alumno que se integra a los 16 años, pensemos que a los 19 años sale de CECATI ya con este nivel, él puede obtener ese tipo de documentos certificando su idioma, y además puede ingresar a un sistema bilingüe. Uh-huh. Excelente. Pues, ¿qué te parece si pasamos para que nos dé tiempo a la muestra, la clase muestra? Muy bien, ok. Bueno, antes de empezar con la clase, voy a hacer algunos comentarios. La metodología, en general, que ustedes profesores ya conocen bastante bien, recuerden que debemos tener tres pasos por lo menos en una sesión, ¿no? En una sesión mínima, por lo menos en un bloque o en esta primera parte de la sesión. Sería el inicio, el desarrollo y el cierre de nuestra clase. Uh-huh, muy bien. Ok, en cuanto al idioma, hay múltiples metodologías, y a la que nos apegamos más actualmente, a la que yo me apego más, es a la metodología comunicativa, pero también a lo que sería una aproximación más práctica también de lo que es el idioma y el uso inmediato. Uh-huh. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer una mini clase. Claro. Pero, bueno, vamos a tratar de abordar estos momentos mínimos, ¿sí? Y quisiéramos que para una próxima sesión, pues, tuviéramos muchos alumnos aquí. Excelente, pero, sería. Entonces, quedan invitados. Si alguien está animado, pues, podríamos programar alguna clase. Por supuesto. Pero, bueno, por lo pronto vamos a iniciar con esta, ¿ok? Y Sarita es la voluntaria. Una vez más. Para la clase. Muy bien. Bueno, esperemos que todo en el micrófono funcione bien y que podamos hacerlo de la mejor manera. Ok. First of all, the class has to be in English, as always. Okay? It has to be in English most of the class. And the beginning of the class normally starts with some greetings, saying hello, how are you? And after that, we start the real class, okay? So, in the beginning, we start with some elements that are kind of requirement that are here. We have to mention what session we are in, then we mention the date, and we also mention the topics, okay? So, these are some elements that right now, at CEP and CECATI, we must mention. Okay. We mention the session, the date, and the topics, okay? After that, we have also the learning outcomes. Okay, what are those? Learning outcomes are aprendizajes esperados. So,
the students, like Sarita, should know what we see, okay? And for today, today's main topic, because it's a short class, will be past of verb to be. Okay? So today we are going to study. Past of verb. Okay, so today we are going to study past of verb to be, okay? And the learning outcome will be students or student will express, will identify and express how we can say states in past, okay? So, Sarita, how are you? Fine, thank you. Okay, that's very good. Okay, Sarita, can you please, we are going to start working with a piece of paper, okay? So, on this piece of paper, Sarita, you must draw, okay, where you have to draw the place where you stayed last weekend. For example, in my case, last weekend I was in Pachuca because I have a house in Pachuca and I have to visit my family, my house, etc. So I was in Pachuca. Where were you last weekend? Don't tell me, draw. Okay, you have to draw first. If you can draw two places, it will be okay. Don't worry, I know. I'm not a great drawer, but okay. So, let me guess. Is it a park? No, it isn't. Is it the school? No, it isn't. Okay, is it, let's see, a conference room? No, it isn't. Okay, is it an auditorium? No, it isn't. Okay, what place is it? I was in Formación en Acción. Formación en Acción again. So you had an intensive presentation? Yes, I was here making a show about flowers, decoration, flowers, wow, decoration, okay, flowers. See, yeah, okay, yeah. Okay, okay, so, but weekend has Saturday and Sunday. So, it was on Saturday or on Sunday? When was it? On Martes, okay. Martes. Okay. Thursday. Okay, don't worry, okay. So let me tell you something, okay? Okay, weekend, weekend, please. Weekend, it's conformed or it's formed by Saturday and Sunday. Okay. So last weekend, what you did and where were you? Where were you? Tell me, on last weekend. Last weekend? Yeah, last weekend. Mm-hmm. Where were you last weekend? Tell us. Mm-hmm. Say it? Say it? No. If you want, draw. Okay, while our students are drawing, they are taking back the memories, or they are taking back the knowledge about what they know about the topic. So it's very important to recover, to get the information they already have, okay? And if they don't know the vocabulary, they will get it at the moment. So, try to guess what place is it? Okay, I will try to guess. Is it a concert? No. So. Kind of concert, an auditorium? I was in Zócalo. At Zócalo, okay, great. So you were with this politician that we know. Yes, okay, yes. So, okay, so we can say last weekend. Please repeat. Last weekend. Last weekend. I was at Zócalo. At Zócalo. Uh-huh, I was very happy. Okay, and I was, how can I say? I was with friends, maybe, with some friends of mine. No? I was with some friends of mine. Okay, excellent. So, repeat again, Sarita. I was at Zócalo. With some friends. With some friends.
Excellent. So, this is, remember, Sarita, verb to be in past, okay? So you have I was, repeat, I was. Mm-hmm. Okay. And you can say also he was, she was, and it was, okay? Repeat, I was. He was. She was. It was. Okay. But what happens if we have we, you, and they? We are going to have another form. We are going to have where. Okay? Repeat after me. Where? Where? We were. We were? Mm-hmm. We, it means my friends and I. Repeat, my friends and I. My friends and I. Where? Where? At Zócalo. At Zócalo. Okay? So, listen and look. We, you, and they will need where. Okay? Okay. Sarita, we were. We were. You were. You were. They were. They were. Excellent. So, questions? No. Ready for the exam? Yeah. Yeah. You don't care. Okay. Now, please, Sarita, can you write 2 or 3 sentences about what you, where were you? Mm-hmm. Tell me places or situations you were last summer. Let's think about last summer. Last summer? Oh, my God! For example, in my case, I was in Pachuca. I was, I was in Ixmiquilpan, a place around Pachuca. Mm-hmm. I was very happy because I had a big party for my daughter. Mm-hmm. So my summer was an excellent summer. Mm-hmm. Okay. Right? I write? Yes, right. Now you got to write. Mm-hmm. It's in? Okay. On. In, for example, I was Cuernavaca. In Cuernavaca. Mm-hmm. I was in? Cuernavaca. Excellent. Okay. I was in a museum. Okay, in a museum? In a museum. Which museum? Arte moderno, antropología. Okay, so I was in different museums. Different museums. You don't need the You make the museums. Museums. That's good. Okay. Mm-hmm. Okay. Now, listen. Were you happy? Were you tired? Were you excited? Everything. Many things. Okay. Many feelings. Okay. Many feelings. Okay. And who was with you? Your family, your husband, your boyfriend. My family and my mascotas. My pet. Pet. Yeah, okay. I was with my family and my pet. I was with my family and pets. A ver. Okay. So, here you are having one of the products of the lesson. Uh-huh. Yes. And we also have, she's speaking. Thanks God she's only one. I know that in Secundarias Técnicas have many students, but, this is just a sample. Yes, okay. Uh-huh. Bueno, este es el, es mi examen. Creo que una acción interesante dentro del aprendizaje de los idiomas en Cecati es el escuchar todo el tiempo al profesor, al instructor, hablando el idioma. Es algo un poco estresante en un inicio cuando uno no conoce absolutamente nada. Digo, en inglés más o menos yo conozco el idioma, pero cuando me lo hizo en francés la profesora, pues, sí me angustié bastante. Que Leslie nada más se reía de mí, ¿verdad? Porque Leslie sí sabe francés y no quiso pasar acá.
Pero creo que eso es el empezar a acercarse, a cambiar el sonido de un idioma. Nuestro sonido tiene un idioma, tiene un ritmo, tiene una velocidad, tiene algo a lo que estamos acostumbrados desde el nacimiento. Cuando nos cambian todo eso, la tonalidad, el sentido, todo cambia, es un shock de alguna manera, es el enfrentarnos a una situación muy nueva que a veces sí nos conflictúa. Sin embargo, creo que eso es útil, el estar escuchando películas en inglés y hacer el esfuerzo. En un inicio no entenderemos nada, pero creo que eso es es un buen método. No sé si estoy en lo cierto, profesora. Bueno, han habido muchas versiones de si el idioma tiene que ser totalmente en inglés o no. Una de las aproximaciones y de las escuelas que más que tiene, digamos, más fuerza y ha tenido mejores resultados es justamente esta, lo que es la inmersión, lo que es el que completamente el alumno esté escuchando todo el tiempo el idioma, lo esté escribiendo, lo esté leyendo. Todo este zambullirse, digamos, como espero que la imagen sirva, como introducirse de manera total y bucear así hasta es. Donde uno pueda en el idioma es una de las mejores formas de aproximarse al idioma. Tenemos la suerte, de verdad, lo digo por experiencia como alumna, como docente, como compañera en los diferentes sistemas educativos que hay, que nuestro CECATI tenga estas clases de tan buen nivel a tan bajo costo o sin costo inclusive, ¿no? Que es en el caso de las secundarias técnicas, que tengan la oportunidad de aprender el idioma de verdad con los mejores profesores, y aquí hablo por todos los compañeros, por todos los que integramos toda esta planta docente de todos los CECATIs de toda la República. Me atrevería a decir que bueno, que todos tenemos un gran nivel y que, pues bueno, esperaremos realmente una gran clase en cada CECATI, ¿no? Y de tal manera que nosotros estaremos recibiendo de verdad una formación tan completa en el idioma que, pues, no duden en asistir, ¿no? Así es, no duden en asistir, acérquense. Si tienen alguna duda, llamen por teléfono, lleguen al CECATI, pidan hablar con los profesores para que tengan ustedes la certeza de esto que les está diciendo la profesora. Los idiomas son caros, el aprendizaje de un idioma cuesta y cuesta mucho económicamente hablando. Los CECATI son una alternativa. Acérquense, lleguen con toda la confianza. Afortunadamente, bueno, el inglés se imparte en distintos CECATI. Si el CECATI les queda muy lejos, el CECATI 127 que está en el sur. En el norte también tenemos varios CECATI en Azcapotzalco, en distintas delegaciones, en Gustavo Amadero, en Iztacalco. Métanse a la página dgcft.sems.gov.mx y allí encontrarán todos los CECATI de la ciudad y de la República Mexicana. Tengan la confianza de acercarse a nosotros, tengan la confianza de llegar a conocer a la profesora Norma Alvarado Xolalpa, que está en nuestro CECATI, y pues esto fue una muestra para todos ustedes con todo nuestro cariño y pues con este cariño del programa Formación en Acción. Nos vemos la próxima sesión con otra sorpresa, con otro profesor, con otras enseñanzas. Y recuerden que DGSTV siempre te ve aprendiendo. Nos vemos en el próximo programa y gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, y pues por traernos estos espacios que están bien bonitos, ¿verdad, profesora? Muchísimas gracias por la experiencia, gracias Sarita, gracias a todo el equipo técnico que nos está apoyando. Así es. Y gracias por la paciencia porque pues no le sabemos muy bien al estudio y a las cámaras, pero bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo y por su presencia a ustedes como televidentes. Nos vemos. Chao.